Thank you.
Thank you.
Esta es la ovación que recibe el maestro Josep Pons y el conjunto de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu tras ese derroche de energía, de pasión, de virtuosismo en el detalle, de potencia, de júbilo. La séptima de Beethoven, sinfonía estrenada allá por 1813 en Viena para conmemorar la victoria de la batalla de Leipzig sobre las tropas de Napoleón. ¿Qué decir del segundo movimiento, Allegretto? Cuentan que el día del estreno los asistentes exigieron que se repitiera para volver a gozar del ostinato que arranca con la cuerda hasta llegar al tutti. Y es que la petición de un bis no es exclusivo de los conciertos de rock. No estamos en Viena, ni en el siglo XIX. Estamos en el castillo de Perelada, verano de 2020, el año en el que parecía que no podríamos deleitarnos con días como este. Los Reales Fuegos Artificiales es una obra que nace para una celebración y que es la celebración del sonido, porque debe competir con el ruido de los petardos, de los fuegos, y colorista, porque también compite o acompaña al colorido de los fuegos. Nosotros lo interpretaremos con instrumentos modernos, que no son los instrumentos históricos con los que trabajó Händel, pero lo que haré es invertir mucha energía en hacer una aproximación a los instrumentos históricos. Lo haremos con instrumentos modernos, pero espero que suenen como si fueran instrumentos históricos. La unión de dos artes o de dos campos del arte siempre es un espacio nuevo. La obra ya nació para esta simbiosis con los fuegos. Aquí la simbiosis la creamos con la creación de un mural que me parece fascinante y me parece dificilísimo. Händel, Saint-Timoche, orquesta del Liceo, es una nueva aventura, que puede ser parecida a lo de los Reales Fuegos, pero es una nueva aventura. Los fuegos artificiales sacan de nosotros lo mejor. Tenemos esta capacidad, provocan esta capacidad de poder maravillarnos y de juntarnos, Y creo que es una cosa importantísima, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. La música de Händel, como el arte, tiene el denominador común que nos unen porque hablamos de la verdad. Por lo tanto, para mí, hacer una colaboración con la música es algo muy gratificante. Pintar el fresco, que es una técnica milenaria, he pensado que era adecuado para acompañar la música. Es una técnica que te hace mejor artista porque viene de dentro hacia afuera, como la naturaleza misma. Siempre se ha entendido el fresco como una técnica actuada en recintos cerrados o místicos. En este caso lo he querido sacar afuera, al aire libre, y darle la máxima espontaneidad y contemporaneidad. Utilizar la técnica del fresco es como hacer tatuajes en una piel humana. Es decir, entras, te introduces en ella y con el tiempo vas saliendo la luz y la imagen con más fuerza. Tener la oportunidad de colaborar con la Orquesta del Liceo, con el Festival de Peralada, con el maestro Josep Pons y poder yo desarrollar mis emociones es un lujo. Me han sacado del estudio que ya va bien.
La aventura que nos proponen Josep Pons y Santi Moix. Hemos disfrutado en la primera parte de la noche de la sanidad que les está transmitiendo Televisión Española y en breve asistiremos a la segunda joya de la noche, la música para los reales fuegos artificiales de Händel, con pintura en lugar de pólvora, con Santi Moix, ahí lo vemos, pintando en vivo un mural al fresco que pretende simbolizar la misma explosión de sentimiento y expresividad. No es la primera vez que el pintor se adentra en esta suerte de fusión. Impresionado por el Hanabi, el Festival de Fuegos Artificiales de Japón, viendo, según sus propias palabras, que el cielo lloraba fuego, su obra empezó a llenarse de flores, en claro paralelismo con las formas de los fuegos de artificio, flores que son explosiones de color. Hoy lo vamos a ver en directo, en esta noche de la sanidad, que reúne a un restringido y privilegiado auditorio. Mejor dicho, los privilegiados somos nosotros, al contar con una representación de aquellos profesionales que en tiempos de pandemia han sacrificado días, semanas y meses para atendernos frente a la crueldad del coronavirus que aún permanece. Esta es la razón, a modo de homenaje, que el Festival Castell de Perlada les dedique el concierto de hoy. Pues bien, estamos a la espera que dé inicio la segunda parte de la velada. Los operarios proceden a organizar la nueva disposición de los músicos con varios cambios. Habrán observado también que de forma escrupulosa se respetan los protocolos de seguridad y distancia. Y pronto podremos gozar de la Fireworks Music o Music for the Royal Fireworks, título original de la obra en inglés. Y es que la música para los reales fuegos artificiales fue un encargo de Jorge II de Gran Bretaña a Händel para acompañar el castillo de fuegos que tuvo lugar en Green Park, en Londres, el 27 de abril de 1749. El motivo, la celebración del fin de la guerra de sucesión austríaca y la firma del tratado de Aquisgrán. La cita, vamos a decir, mientras esperamos la aparición del director, de Josep Pons, del maestro. La cita tuvo una anécdota. Para la ocasión se construyó un edificio enorme de madera que, a causa del espectáculo pirotécnico, empezó a arder, con el consiguiente espanto de autoridades, público, músicos, todos sumidos en un caos. Añadir que Händel había aceptado el encargo un poco a regañadientes, dado que el monarca le pidió que usara instrumentos militares. Al final, también hay cuerda. Vamos a centrarnos, pues, en esta interpretación, pendientes que salga el director a escena. Vemos a Santi Moix con un esbozo previo, presto a comenzar su obra pictórica, la orquesta ya dispuesta, y nos preparamos todos para los fuegos artificiales de Händel. Entra el director a escena.
aplausos para esta magistral interpretación de los Royal Fireworks de Handel, unos fuegos artificiales sustituidos en esta ocasión por una auténtica explosión pictórica a cargo, ahí la vemos, de Santimos. Es la noche de la sanidad del Festival Castell de Perlada con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu con Josep Pons al frente. Recibe la ovación el maestro Josep Pons. Y pronto veremos aparecer también a Santimos, que ha realizado el mural a escasos metros de la escena. Deja a los bártulos, ahí lo tenemos, se dirige al encuentro del director. Vamos a decir que el público asistente ha podido seguir también en vivo las evoluciones de la pintura al fresco a través de una gran pantalla instalada de cara a la platea. Observamos Josep Santimos. Y su rostro, el rostro del artista, como poco a poco se desprende de la tensión acumulada, al igual que el maestro Pons, es la satisfacción del deber cumplido, el trabajo bien hecho, el reto, pues aunque las obras estén escritas o estén planificadas, la resolución nunca es la misma. Más si cabe en las condiciones que han desarrollado su labor. Habrán observado que, a excepción de los instrumentistas de viento, todos han trabajado con la preceptiva mascarilla en el rostro. Nos comentaba tanto el pintor como el director la dificultad, la molestia que les generaba. Las gafas, la respiración, el sudor. Ahora todo eso se ha acabado. Aplauden, aplauden también al público asistente, como les hemos dicho, representantes del mundo de la sanidad. Ovación explícita por parte de todos. No ha sido un piro musical, hemos asistido a un picto musical. Un picto musical pletórico en esta noche del Festival Castell de Perlada que les está ofreciendo Radio Televisión Española. Ovaciones mutuas, un gran programa, la séptima de Beethoven, la música, los reales fuegos artificiales de Handel. Ha sido un placer retransmitírselo. En nombre de todos los compañeros que han hecho posible esta transmisión, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas noites, egunon, buena nit.